Malvinas para todos los periodistas. You know, Malina. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición, como cada domingo, de El Bueno, El Malo y El Feo. Daniel Álvarez, Rigoberto Villalta, El Malo, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches Rigoberto, y buenas noches a todos los amigos que ya se dan cita una vez más acá a El Bueno, El Malo y El Feo. Buenas noches Martín, Daniel y a los amigos parcerísimos. Como dijo Daniel, una jornada más con El Bueno, El Malo y El Feo para hablar de buena salsa, la música que nos apasiona. La música que nos apasiona, pero antes recordarle a nuestros seguidores que el 17 de septiembre tenemos una cita con los bailadores en Lima, de Lima y de Callao, en el Salón Macao del Club Lao Tenis, con dos orquestas bien sabrosas, en el Estelar y en la previa, calentando el ambiente con música de cabina y con un horario especial que a las 6 es la cita con Rigoberto Villalta y su selección de temas que seguramente nos van a poner definitivamente a gozar. Así que ya saben, se pueden comunicar ¿a qué número, Dani? Al 912-087-477 más 51 912-087-477, ahí para reservar las entradas. Ya del extranjero nos está escribiendo Martincito para sumarse acá a la fiesta, así que nada, todos bienvenidos. Yo creo que una de las cosas, Dani y Rigo, que va a llamar la atención es cómo estamos desempolvando estas grabaciones de Papo y su combo sabroso, grabadas sobre todo en la década del 60 y también en la década del 70, con números como El Rey, Melina, Tirándote Flores, con ese sonido, con los trombones agresivos que nuestro amigo Giancarlo González, músico, quien hizo una maestría justamente sobre Papo en la Pontificia Universidad Católica, pues está trabajando el repertorio de este personaje inolvidable del puerto del Callao, Ernesto Menéndez Lema, más conocido como Papo. Así es, nada, y solamente recordarle a los amigos que también estén muy atentos a Salserísimo, porque en cualquier momento sale el capítulo del Malo hablando sobre el aporte de Papo a la música hecha acá en Perú. Y nada, empezamos entonces con el programa relacionado al concierto de Fania en el Yankee Stadium. Martín. Esto ocurrió, claro, Eso ocurrió en agosto, ¿verdad? En agosto. ¿De qué año exactamente, Rigoberto? Cuéntanos un poco qué es lo que rodeó este famoso concierto de estrellas de Fania, y que pues los seguidores, quienes están atentos a todo lo que ocurrió con Fania, siempre lo comentan como que el concierto fallido, el concierto inconcluso, el público se metió a la cancha, en fin. ¿Y qué estaba pasando? Ya había ocurrido lo del Cheetah, ¿no? Y imagino que Jerry Masucci se sobaba las manos y dijo, ahora voy al estadio de los Yankees, esto lo voy a reventar, ¿no? Algo así. Cuéntanos. Y la fecha escogida fue el viernes 24 de agosto de 1973. Uh-huh. Claro, como tú bien dices, debido al éxito de los discos de Cheetah y el éxito de la película, bueno, ya la compañía cambia su política pues de promoción y deciden hacer las cosas en grande. Después de un concierto en un club relativamente pequeño como el Cheetah, con 4.000 personas, se pensó en lo más grande, el estadio de los Yankees en Nueva York, aprovechando la circunstancia de que iba a ser remodelado. Y como iba a ser remodelado, los dueños del estadio no tuvieron problema en alquilarlo por una noche para la compañía, para un concierto que no solamente era Fania All Stars. Fania All Stars era el plato de fondo, pero ese es un concierto en el cual incluía todas las orquestas que manejaba la compañía, excepto el Gran Combo, es decir, el grupo Seguida, el grupo de rock latino que ganó para Fania un par de discos, el grupo Seguida de Randy Ortiz, el grupo Café, que también grabó rock latino para el sello Vaya, Manu Dubongo con su grupo, no con Fania All Stars, sino con su grupo, que está imponiendo el tema Sol Macosa, el Gran Combo, que repito era el invitado, que en ese momento venía pues con el tema Julia, que era un éxito, y el otro artista de jazz de la compañía Fania para el sello Vaya, que era Mongo Santamaría. Y el plato de fondo pues era la Fania All Stars, con todas las estrellas en su momento, pues con toda la fama del Cheetah y toda la expectativa que había despertado no solo la orquesta, Fania All Stars, sino los que grababan la compañía. Ese año 1973 era muy importante para Fania. Recordemos que en marzo de ese año, 73, ya Larry Harlow había estrenado su famosa ópera Omi, que ya reunía a todos los cantantes de la compañía, que era la primera vez que se hacía en salsa un trabajo así de ese calibre, con orquestación grande, con violines y cantando y contando pues con todos los soneros de la compañía, y en ese momento como invitada a Celia Cruz, porque Celia Cruz todavía para 1973, marzo de ese año, todavía estaba con la compañía Tico bajo contrato. Sin embargo, Celia fue invitada en esa grabación. Este año 73 también fue importante porque justamente empieza a grabar con la Fania Mongo Santamaría, que venía del Estadio Atlantic, en el cual ya era destacado intérprete del jazz latino, Mongo Santamaría, y justamente Mongo debuta en la compañía Fania, o Bobaya, con el disco Fuego, con una versión muy buena del Último Tango en París, que era una película famosísima de Bertolucci, como ustedes recuerdan. Ese año 73 también marca el primer disco de jazz que hace Ray Barretto para Fania, el Play the Road, que fue el primer disco de Barretto en Fania, de jazz, con Eddie Martínez en el piano, la batería de Billy Coban, en fin, músicos de jazz muy reconocidos. Y ese 1973 también Barretto lanza su Europea Indestructible con la voz de Tito Allen, que fue un disco que mucha gente pensó que ante la salida de Adalberto y varios músicos de Barretto que formaban las típicas de tres iba a ser un fracaso. Sin embargo, el disco fue un éxito y Barretto regresó con toda la fuerza, con todo el ímpetu, con toda la agresividad. Por eso en el coro de la canción dice con sangre nueva, indestructible. Ese año 73 también graba dos discos, un icono con Héctor Lavoe, el famoso long play Lo Mato y el long play de Santos Años volumen 2, dos discos en los cuales Pella se pule el sonido agresivo de Willy Colón. En fin, para hacer corta la historia, Fania está en su mejor momento musicalmente hablando y comercialmente hablando. Entonces Masucci piensa, vamos a hacer las cosas en grande, vamos a alquilar el Yankee Stadium. Se alquila el Yankee Stadium, pero había una condición que ponen los dueños. Todo está bien, hagan su concierto, hagan su show, pero nadie me pisa en la cancha. Nadie, la gente en las tribunas, nadie pisa en la cancha. Ajá. Incluso los amigos de Salserísimo, un dato, de ese concierto también se grabó el álbum Mongo Santamaría en vivo en el Yankee Stadium. Y si escuchan el disco, ahí reiteradas veces Symphony Cirque, que era el maestro de ceremonias, dice a la gente, por favor, no pisen la cancha. Si pisen la cancha, el show será detenido, ¿no? The show will stop, dice a cada rato Symphony Cirque en el disco. Bueno, se da el concierto, primero Seguida, Café, El Gran Combo, Manu Tubongo, Mongo Santa María, y le toca la oportunidad a Fania All Stars. Fania All Stars con la justa completó 5 números: Échate para allá, Hermandad Fania, Mi Debilidad, El Ratón y Congo Bongo. Incluso los amigos pueden ver la película Salsa, que se hizo en base a este concierto, en el cual se nota que el último tema, la gente baja de las tribunas, ¿no? Una manada de gente irrumpe en la cancha y se ve pues en la tarima a Pacheco totalmente poseído por la música, y se ve a Alex Masucci, el hermano de Jerry, desesperado diciéndole a Pacheco para esto, Pacheco no le hace caso hasta que al final pues para el show, la gente sube a la tarima, en fin, un desastre. Incluso cuenta Larry Harlow que se robaron los micros, un desorden total. Para seguir este problema, llegó la policía, incluso perdieron la garantía, que en ese momento era la garantía que se había dejado, era $20.000, que en su momento era un platal, $20.000 hace casi 50 años. Pero sin embargo, se filmó, y esa filmación se utilizó en la película que 3 años después, es decir, 1976, publica la compañía Fania, la película Salsa. Ahora bien, se grabó poca música de la orquesta de la Fania, no cantó Ismael Miranda, no cantó Héctor Lavoe, una de las estrellas. ¿Qué hacemos? Y Fania aprovechó pues que en noviembre de ese mismo año, concretamente el sábado 17 de noviembre, se iba a presentar por primera vez la Fania All Stars en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, que dicho de paso también era la inauguración de este coliseo. Y ahí Fania hace un nuevo show, que sí, también fue grabado, incluso mejor calidad de grabación, y se utilizaron varias canciones del Coliseo Roberto Clemente, que se mezclaron con temas de Yankee Stadium para la película Salsa, y para el soundtrack de la película Salsa, y para los 2 discos que publica Fania, Fania All Stars Live, Yankee Stadium, volumen 1 y volumen 2, que siempre fue controvertido porque inducía error al público consumidor. Incluso Rondón dice en una de las salsas que se juega con la mala fe de la gente. Pero esto no es tan cierto, porque en el disco se advierte que el show está grabado tanto en el Yankee Stadium como en el Roberto Clemente. Incluso la última reedición que ha hecho hace 3 años, sello Concord ha sacado estos 2 volúmenes en un solo disco, un Gatefold, y ahí también se hace la advertencia por si acaso. O sea, acá no se juega con la buena fe de nadie. Claro. Se dice el título de los plays, Fania All Stars Live en Yankee Stadium, pero hay grabaciones de Yankee Stadium y de Roberto Clemente. Ahora bien, todo lo que se grabó no salió solamente en los long plays 1 y 2 del Yankee Stadium y en esos otras de salsa. Recordemos que también se publicó en el long play Mongo en vivo del Yankee Stadium en el año 74, y también se publica en el long play Latin Soul Rock también en el año 74. En el cual el lado A es grabado en estudio, y en el lado B se incluye la versión del Ratón y la versión de Congo Bongo grabadas en Yankee Stadium. Claro. Y también se incluye la versión de Zulma Cosa de Manu Tubongo con la Fania, pero grabada en el Roberto Clemente. Entonces acá ese es a grosso modo lo que rodeó este concierto, que ciertamente fue fallido. En la misma compañía inducía este error, diciendo que solamente se hizo un solo tema, claro, y la gente metió en la calle, pero el concierto, lo cual es mentira, porque la película Salsa está editada de tal manera que uno cree que solamente se hizo Congo Bongo nada más, y eso es falso. Ahí han editado la película, de la introducción que hace Pacheco, de ahí viene varios temas, y al final, y es más, en el disco de Latin Soul Rock, Dick Ricardo Sugar hace la introducción de Congo Bongo. Está en el disco eso no lo estoy inventando yo, está en el disco, por si acaso, ¿no? Pero en medio de todo, se explotó comercial. Si bien fue fallido en un término artístico, comercialmente sí fue exitoso, pues sí significó pues el despegue de la compañía. Por más que la película que se hizo Salsa tiene muchos defectos, muchas críticas, pero en ese momento, la verdad, a nadie le interesa. ¿Qué era más importante? ¿La historia de la película que es fallida? ¿O ver a Héctor Lavoe cantando Mi Gente? ¿O ver a Celia Cruz cantando Demba Coronel? Creo que eso es lo que importó, y eso consolidó pues el boom de la... Fue el inicio, básicamente, bien grande del boom de la salsa, a raíz de Yankee Stadium. Pero qué extraño cómo en un estadio tan importante se le escapa de las manos esto a la policía, imagino, porque además generalmente los latinos hacen un show y la policía americana está controlando esto como, ¿no? O sea, haciendo casi un muro de contención. El tema es que nadie se imaginó que hubiera tanta gente. Claro. Nadie se imaginó que hubiera tanta gente. Ni siquiera ellos se imaginaron los productores. que fue cerca de 40.000 personas, demasiada gente, increíble. Es la primera vez, y es más, dato curioso, primera vez en la historia que se hacía un concierto de salsa en esa magnitud, primera vez en la historia. Nunca antes se había hecho un concierto de salsa con esa asistencia de público, ni la T-Call Stars, ni los Celebro Stars, ni nadie. La primera orquesta que llenó un estadio fue fueron las Estrellas de Fanny. Esa noche de hace 49, casi, y acá de más de 49 años, sí, ¿no? 24 de agosto de 73. Sí. Así es. Y esto que mencionabas de cuidar el césped del estadio y todo, también pues lo narra Alex Masucci, no sé si Roberto has visto. En YouTube, la pueden ver, sí. Y él habla ahí un poco de cada costo, ¿no? Del costo que le podía generar, pero sin embargo, pues tuvieron que asumirlo. Sí, pues, pero es que ya está, además que la gente pues está, y es una época, es que también hay que verle contexto. Incluso los últimos segundos de la película, después que acaba el tema Cowabunga, que la cámara sale de la tarima y panea al público, ustedes ven pues, ven los brazos derechos en alto, los afros, ¿no? La bandera de Puerto Rico, eso era el Black Power, los John Lords, todo estaba ahí, pues era los 70, era un cóctel pues político, social, cultural explosivo, sí. Y eso también alimentó la salsa, lo que hemos hablado, por eso la salsa tiene mucho que ver con la cultura de ese momento, ahí está, y la rebeldía, que quizás pisamos el césped, que no importa, pues, así era, y lo bueno es que se filmó, y ahí está, la grabación. Y el modo como van ingresando al escenario, que eso sí se ve, ¿no? Y con ustedes, y van ingresando. Sí. Justo me decía que prácticamente fueron obligados, que Jerry le dijo, tienen que ingresar de manera espectacular, y justo Betancur dice, no, yo entré caminando nomás, a mí no. Claro, cada uno tiene su temperamento y demuestra pues el comportamiento especial dentro de este grupo famoso y lleno de egos, cada uno con su propia, pues, ¿no? Eso es cierto, lo de los egos, sí, era... por eso, de ahí justamente viene la importancia pues, que tuvo el maestro Johnny Pacheco. Porque él supo lidiar con todos esos egos, imagínense, sobre todo Betancur, Ismael Miranda, mismo Barret, todos eran, Larry Harlow, que era bien complicado el maestro, todos tenían sus orquestas, todos eran exitosos, todos estaban vendiendo bien, todos eran precursores de la salsa. Imagínense esa época, juntar una orquesta que tenía puro, como dicen en Puerto Rico, puro caballo. Todos eran caballos, toditos. Roberto Roena con su Apolo, Boy Valentín con su orquesta, una cosa increíble. Algo que, hoy en día la gente quizás, lo que hemos vivido en esa época, de repente los muchachos ahora no le entienden, No sé, una orquesta que todos eran, literalmente eran all stars, eran estrellas, las estrellas de la compañía, hasta los cantantes, todo era una cosa increíble. Y todos juntos en un concierto, imagínense la locura en ese momento, la locura. Sí, ¿no? Y se desbordó el público, después el desborde del público que se metió en la cancha y bueno, no, sí, pero... Bueno, aunque el si hubiera siempre es un poco molestoso el si hubiera pasado esto, pero efectivamente, si este concierto sí hubiera terminado, probablemente estuviéramos conversando hoy día de uno de los conciertos más importantes, incluso superior al de Chita, ¿verdad? Probablemente. Es que ya para... Podría ser. Acá hay algo importante, el enfoque. Lo que pasa es, como repito, debido al éxito del Chita, ya el Chita demostró una cosa, que la gente... prefería más, un poco más a los cantantes que a la orquesta, la gente, por eso en el Yankee Stadium, en el Roberto Clemente sobre todo, ahí destacan los cantantes, solamente hay una descarga final que es como votan en Puerto Rico, como Yankee Stadium, claro. Después eran temas en los cuales destacaba el cantante, porque la idea era de Fan en ese momento, a raíz del Chita ya venía, la idea era independizar a los cantantes, para ampliar el catálogo y tener más ingresos a la compañía, por eso explica que Harlow compañía independiza a Miranda de Harlow, después a la voz de Willy Colón, al Conde de Pacheco, más adelante a Adalberto, que también lo hacen solista, después de estar con Barreto, con la TV y con los Quimbos, por decir, esa es la idea era ampliar el catálogo de artistas. ¿Por qué? Porque era un negocio, la compañía era un negocio, se manejaba la americana, era negocio, ampliar el catálogo genera más ingresos, esa era la idea. Por eso en los conciertos, y miren, todos los conciertos posteriores de Fanny All Stars, ya siempre se privilegiaba a los cantantes. Hay excepciones, ¿no? En África, mejor la excepción era descarga Fania otras en África, por decir, ¿no? Pero en general, ustedes en los conciertos de Fania, la mayoría de conciertos de Fania, destacan los cantantes. La idea es destacar a los cantantes. Y además, la idea de Fania era lo que cada cantante, incluso había grabado como solista, se promocionaba en el concierto. Cada tema. Es la idea, porque la idea era favorecer a los cantantes. Y eso criticaba, me acuerdo, una época más o menos, algo de eso le leí, una vez le escuché a Papo Lucas, que le dijo un momento que a él quizás no le cuadraba mucho el hecho de que nosotros somos una orquesta que acompaña al cantante. Cuando éramos una orquesta que podía botar su descarga, hacer su, ¿no? Y, pero eran órdenes después de del director, del dueño de la empresa, ¿no? ¿No? Pues era, y eso también generó en su momento críticas a la compañía, ¿no? La Fania dejó de ser una orquesta de descarga, que fuera lo de Chita. Porque claro, la del Chita es un tema, una orquesta de descargas. Porque hasta el tema de Ana Caón es una descarga bailada, claro, en clave de son, pero es una descarga. Claro. Es una descarga. El enfoque cambia. Por cuestiones de ampliar el catálogo, obviamente. Pero el resultado no es malo, cuidado, es muy bueno. Es muy bueno el resultado, ahí están los discos. Ahí está la famosa versión de Mi Gente, Héctor Lavoe, porque esa versión es irrepetible. A pesar de que Fania oficialmente ha grabado este tema 4 veces, oficialmente, pero esa es la versión. Claro. Nunca volvió a salir con esa fuerza, con esa energía, con esa vitalidad, esa versión de Roberto Clemente. O la versión del Ratón de Yankee Stadium de Cheo, también esa es irrepetible, no hay otra igual. Sí. O la Bemba Colorada de Celia Cruz, no hay otra igual, esa claro, es la versión. Esa es la versión, en la época. Estaba todo... Cuando las cosas salen bien, todo empieza a salir bien, parece mentira. Hay una atmósfera que se contagia y eso es lo importante. Y lo bueno es que está documentado y son 50 años y lo podemos disfrutar, lo seguiremos disfrutando toda la vida. Así eso es lo bueno. Así es, Rigoberto. Dani, cuéntanos si hay algún tipo de mensaje de nuestro público. Hoy estamos conversando a propósito de uno de los conciertos más importantes de estrellas de Fania. Cuéntanos. Así es, muchacho. Edwin Rivera nos manda saludos desde Ponce, Puerto Rico. Héctor Miranda manda saludos desde Costa Rica. Máximo Perea dice buenas noches, doctor Rigoberto y compañía. Saludos desde la fría Bogotá, no me pierdo ningún programa de ustedes, felicitaciones. Tommy Olivencia Jr. nos manda saludos desde Puerto Rico, un abrazo para él. Y los amigos de MC 212 Salsa Brava para ti, dice, saludando desde Nueva York. En mi opinión ese concierto fue bueno, pero me quedo con el Chita. Y para mí también, Mongol le ganó el mano a mano a Barreto. Ay, Dios mío. Dani, justamente tú tenías ahí algo que comentarnos de Barreto. ¿En qué condiciones llega Rey Barreto a esta presentación? Sí, hay una entrevista que le hace a Aurora Flores, la periodista conocidísima, ¿no? Que ha estado metida en todo el... en el epicentro salsero, en el boom de la salsa, y le habla, ¿no?, sobre este episodio, y Barreto cuenta que él estaba regresando de una gira y que estaba con uno de sus dedos fisurados. Y entonces él incluso menciona, ¿no?, es por eso que si ustedes ven el video yo tengo una cinta en mi dedo. Y el problema es que cuando yo llego para el ensayo estaba cuadrado que yo tengo un mano a mano con Mongo y a mí ni siquiera me lo habían consultado, ¿no? Era como que él tenía que llegar y simplemente hacerlo. Y dijo que cuando ya llegó el momento, pues no había otra, ¿no? Que tenía que hacerlo, o sea, tenía que meter mano, porque si no, ¿cómo iba a quedar? Y bueno, ese fue el resultado, ¿no? Algo que no era nuevo en la performance de Rey Barreto, ¿verdad, Rigo? Tú tenías un dato del disco Ácido, ¿verdad? Claro, incluso a los amigos de Salserísimo, chequeé en la contracarátula del Longplay Ácido, que hay unas notas que escribe Harry Arlen, me parece, en ese disco. Y él cuenta pues que Barreto, pues, siempre, haciendo un paréntesis, Barreto siempre ha tenido un estilo, pues, que privilegiaba más que nada la dureza, no tanto el virtuosismo. Por eso eran manos duras, era bien agresivo en el solo. Y a veces esta agresividad, pues, lo ocasionaba accidentes. Y cuentan en la contracarátula de Longplay Ácido, que en la grabación Barreto pues tocaba con tanto ímpetu que los dedos empiezan a sangrar la mano, incluso hasta toda la tumbadora, el cuero y la tumbadora empieza a llenarse de sangre. Incluso eso explica que Barreto pues tenía quizás demasiada fuerza al tocar, ¿no? Y a veces se extralimitaba en en su potencia percusiva, por así decirlo, y se llegaba a las manos. Es más, Barreto casi nunca utilizaba, hay pocas excepciones, pero en general Barreto no utilizaba como los tumbadores vendas en los dedos para tocar. Él siempre lo hacía con las manos así desnudas, por así decirlo, siempre. Y Barreto su estilo fue pues fuerte, a diferencia de Mongo. Mongo es un toque cubano, pues más pausado, explora más sonidos, ¿no? Comparaciones son odiosas, pero quizás más sabroso Mongo, evidentemente. No tanta rapidez, no tanta como dicen los músicos, no es tanto que sea un atleta tocando, pero el Mongo sabía lo suyo, y Mongo pues ahí están los discos que dejó grabados con su grupo, como jazz, excelentes. Incluso Rondón, que es bien crítico en el libro de la salsa, es bien crítico para todo lo que es Fania, es muy crítico, a veces sin razón, pero es crítico su postura en ese momento. Él reconoce pues que el hombre de Mongo ya es simplemente excelente, es excelente, así lo dice, no es muy bueno, y en verdad es excelente. Son seis temas sabrosos, Y además, Rigo, en este disco particular del Yankee, Mongo Santamaría pues tiene presencia sudamericana ahí, porque además de boricuas como como el indio, el percusionista, ¿cómo se llama? Pablo Rosario. Está también pues en Los Vientos Justo al Mario de Colombia, está Héctor Venero de Perú, y está el piano está Joe Madrid, ¿no? José Madrid de Colombia. También de Colombia. Y Luis Perico Ortiz. Bueno, sí, ya, claro, sí. Ya por ese lado. Y William Allen también en el saxo, Así grupazo. Pero, sí, grupazo. Me parece interesante ese equilibrio boricua-sudamérica. Claro. Interesante la propuesta. Sí. No, Mongo sí. Uno de los grandes del jazz. Definitivamente. Uno de los grandes. Y una discografía, por ejemplo, la discografía que hizo en Vaya Records, los 10 discos que hizo, todos son buenazos, todos. Incluso hasta hay un disco que hizo con Justo Betancourt, de salsa, el famoso Ubané, el año 1976, claro. Aunque ese disco, técnicamente hablando, no es en estricto un disco de Mongo. Ustedes escuchen bien la orquesta de ese disco, y es una orquesta que ha puesto la Fania, ¿no? Escuchen que es la grabación de Guané. Claro, pero el crédito es Mongo y Justo, ¿no? Guané, pero la orquesta es una orquesta que maneja, se nota el toque Luis Ramírez, se nota en la orquesta, pues, ¿no? Es evidente. Y yo sé que Fania tiene esa costumbre a veces, porque es igual, por ejemplo, hay un disco, el famoso homenaje a Benny Moreno, volumen 3, por ejemplo, ese disco no es la orquesta de Tito Puente, eso es la orquesta casi Luis Ramírez, por ejemplo, se nota, no es Tito Puente. Pero bueno, el crédito salía Tito Puente. Jugadas comerciales que hacía la compañía. A propósito de jugadas comerciales, Rigo, Dani, ¿ustedes creen que era necesario que Fania edite 2 volúmenes de este concierto? O sea, ¿era realmente? O mejor hubieran hecho solamente un volumen y bueno, un disco completo contando la anécdota y se acabó. O bueno, o finalmente el dinero era el que mandaba. No, acá dije, la idea era una empresa, la idea era, había material, ya que estoy en el Roberto Clemente, claro. ¿Por qué desaprovecharlo? Había que sacarlo. Es más, un detalle importantísimo. Fania siempre sacaba, Regarde salían 2 discos separados, por ejemplo, volumen 2, sí. Chita, sí, claro. 2 discos separados, 1 y 2, ya que ustedes, 1 y 2, Maestra Vida, 1 y 2. ¿Y sí, eso sí. A qué se debía? A ver, eso de sacar, en vez de sacar un gatefold, un solo álbum con los 2 discos. Claro. ¿A qué me refiero? Fania, yo he sido acusoso al respecto. Fania en toda su discografía solamente tiene, si no me equivoco, 4 álbumes gatefold, nada más dobles. No hay más. El soundtrack de Nuestra Cosa, la película, el soundtrack de Salsa, el disco que hicieron en homenaje a Symphony 6, Rise Radio Broadcast, y el OP Live in Quad de Larry Harlow, el cuadrafónico. Nada más. Que alguien me corrija si me equivoco, por favor. Nada más. Después todos eran siempre discos independientes. ¿Por qué? Estamos en los 70s, había crisis, también la crisis económica. Acuérdense la crisis del petróleo, en los años 73, 74, 75. Entonces, y un disco siempre ha sido caro. Yo como coleccionista lo sé, un disco era caro. era caro. Entonces la gente compraba un disco, pues el otro, o entre dos patas, ya tú compras un disco, yo compro el otro para expulsar, porque el disco era oneroso. Y eso lo explica, Rubén Blades. Hay una entrevista que le hacen a él en el año 80 en Latin New York, que él habla justamente de lo que es Maestra Vida, que él dice, ¿no? La idea de nosotros era justamente sacar este trabajo en dos partes y añadir circunstancias, justamente porque sabemos que al público le resulta caro comprar un disco doble. Claro. Por eso la compañía, hemos decidido con la compañía que sale en dos partes. Rigo, ¿tú sabes si es que los dos lados salieron al mismo tiempo? Claro que se lo junto. Yo he escuchado por ahí que dice que no, pues, por favor, salieron juntos en los discos. Ah. Salen siempre juntos. Yo escucho acá, Porque, por ejemplo, ahora sobre el Cheetah, Fanny ha sacado una reedición en preventa, pero solamente del volumen 1. No, eso es ahora, pues, pero en su momento serán los discos. Te refieres a Concord Record, ¿verdad, Dani? Exacto. Sí. Exacto. O sea, claro, que tiene todo el catálogo, ¿no? Claro, nosotros se lean juntos los discos, ¿eh? Incluso el que quería se comprar los discos, ¿eh? De una vez el 1 y el 2. Además, yo he escuchado atrocidades como que dicen que por decirte el Cheetah, el volumen 1 salió el 7.2 y el otro salió el 7.4. Y eso es mentira. Salieron el disco 7.2. Y está la fecha en los discos, está ahí en la carátula del disco. Y gente que lo pregona. Y de cada uno, o sea, tanto del Cheetah como del Yankee Stadium, se hizo una película y cada película también tiene su propio disco, ¿verdad? Claro. Claro, que sí, que es doble, un disco doble. Exacto. Los dos, Nuestra Cosa y el Salsa. Así es. Y esos de ahí, Rigoberto, acá se editaron, pero no con ese nombre, creo, ¿no? No, acá solamente editaron en un disco y editaron el soundtrack de Nuestra Cosa. Y acá le pusieron Lo Bravo de la Salsa. Bravo de la Salsa, sí, eso es cierto. Y salió un solo disco nada más. Uh-huh. Aparte que la película cayó cortada, pues, ¿no? Lamentablemente, bueno, pues ya no vamos a hablar de la gente que era dueña de esa compañía porque ya ha fallecido, pero... No. Incluso, lo que sí voy a mencionar, por ejemplo, hablando del Yankee Stadium, los discos originales son el volumen 1 es una carátula blanca. El volumen 2 es una carátula negra. En el Perú fueron editados el primero con una carátula celeste y el segundo con una carátula anaranjada. En el primero con la carátula celeste, el tema Soy Guajiro Santos Colón, está rayado el disco, suena cac, 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 cac. Y en el volumen anaranjado, volumen 2, es más asqueroso. Porque mi debilidad está rayado. Yo lo compré dos veces porque no puede ser rayado. O me equivoco, Daniel. ¿Tú tienes el disco también? Sí, está rayado. Como bongo, le bajan el volumen al final del tema. Le bajan el volumen. Y eso nunca me explicó por qué hacían eso. Qué afán de fastidiar, de perjudicar, de no sé, por afán de hacerme regar. No, es que no era necesario, por amor del cielo. Claro, no era necesario. Yo creo que, ¿qué es lo que pasa? Que esos dos volúmenes que fueron editados acá en la Fena de Yankee Stadium, yo creo que los sacaban de disco a disco, no compraron una matriz. Y eso explica que el disco esté rayado. Es probable. Y para mí que seguramente el Congo Bongo estaba rayado al final, entonces le bajaron el volumen. Hicieron el fade out, como dicen los americanos. Fade out. Y bajando el volumen. Así se respetaba acá. Igual Dinsa comete el mismo error, no el mismo error. Hace esa misma afrenta, la comete en el Apolo Sound volumen 6. Herencia rumbera, tremendo tema, en lo mejor del solo del dueño. Empiezan a bajar el volumen. ¿Ah? Bueno, en varios, ¿no? Varios discos. Nadie me explicó por qué lo hacían. Por favor. Yo calculo que al público y al artista. Sí, y yo calculo, bueno, lo que pasa es que también acuérdate que el asunto de compra y venta y rapidito, tenían que movilizarse, ¿no? Un plan, ya, claro. Pon otra, plancha otro y así. Un poco sí, eso también, ¿no? Pero terrible, perjudicado al público, definitivamente no existía Indecopy, o sí, en fin. Sí, pues no, y sobre todo que estás afectando contra el derecho de autor de allá, de la compañía afuera. Porque es cierto, claro, Fara no se entera de eso porque Perú siempre es un mercado chico para la salsa, es verdad. Pero me acuerdo, no me interesaba. Solo que se enteraban de eso, seguramente. Pero uno que sí coleccionaba discos, o sea, no puede decir que sí estoy, baja el volumen a la canción, o fastidiar. Bueno. En fin, Bueno, Dani, cuéntanos si hay algún mensaje, comentario, saludo para pues, mencionar a quienes nos están escribiendo desde afuera. Así es, muchachos. Acá José Rodríguez nos dice saludos desde Arecibo, Puerto Rico. Yo tuve el privilegio de ver a las Estrellas de Fanny en la primera vez que tocaron acá en Puerto Rico. En el 7-3, ¡qué monstruo! Y los vi también en el Madison Square Garden y la República Dominicana. ¡Qué chévere, José! José, déjanos tu teléfono para que... Por favor. Ahí, tu testimonio. Eduardo Lozano López, que siempre está con nosotros, dice buenas noches, hermano de Salserísimo. Respecto al concierto del Yankee, no creo que fue un evento frustrado porque congregó, según el hermano de Masucci, más de 45.000 personas. Y eso no es poca cosa. Daniel Villalba dice un saludo, muchachos grandes desde Uruguay. No me pierdo ninguno de sus programas. Ora Morajín nos manda saludos. Dice, apreciados amigos de Salserísimo Perú. Saludos también al malo, dice. Carlota Gildemeister dice, saludos muchachos desde Salamanca. Un abrazo para los tres. Henry Cabarcas Velázquez dice, excelente tema sobre ese concierto. Alex Masucci lo primero que recogió fue la taquilla del concierto y dejó embarcados a los músicos. Eso es cierto, así es. Qué claro, bueno. Él se llevó la taquilla, pero la garantía, sí, la perdieron la garantía que había dejado Jerry. Claro. Sí, la perdieron. Sí, una con otra, por supuesto, ¿no? Una con otra. Bueno, si no está permitido que pisen el césped, obviamente, ¿no? Tenía que haber una garantía de todas maneras por eso. Y si ya, hasta la gente se subió al escenario, ¿no? Hay una toma en donde la gente está en el escenario, así, tomándose... Qué buena. Sí. Bueno, esa era la algarabía, ¿no? O sea, lo que el público... En ese momento está extasiado. Tú, Martín, ¿cómo te hubieses comportado si es que estás en la tribuna y te dicen no puedes pasar esta vallita de acá? No puedes pasar esto. Y las estrellas están ahí al frente. ¿Saltas o no saltas la valla, Martín? Y ves que la gente ya empieza a saltar ya. ¿Saltas o no saltas? Pero siempre cauteloso. No, sí, claro, definitivamente. Pero ahí yo creo que ha sido mucho tiene que ver el tema del cerco de seguridad y este tipo, que es básicamente de organización, ¿no? También que pudo convertirse en una desgracia. Ah, totalmente. Claro, el tema es que nadie se imaginó que había tanta gente. Claro. Nadie se imaginó que había tanta gente. Incluso también hay una entrevista también que le hacen, por ahí está Jerry Masucci, el mismo dice... que la gente dice que empezó a las 5 de la tarde estaba vacío eso, no había ni cola afuera y se asustó y dice, Dios mío, no hay gente, y eso la gente empezó a llegar y ya fue pues una cosa, empezó la gente a llenarse el estadio y ahí se preocupó, al contrario, mucha gente, ¿qué hacen? Y la seguridad no estaba prevista para 40.000 personas, pues, claro. La gente, ¿no? Y la gente era también una lectura que quizá ahora después de 50 años no resulta muy distorsionada, puede ser muy distorsionado ahorita, pero pongan en ese momento lo que representaba en ese momento la Fábrica de Stars, en ese momento. Tanto que hasta el día de hoy se recuerda esto, pasarán 50 años más, estaremos muertos y seguirá hablando de esto. Claro. Por algo fue la orquesta, con todos los defectos del caso, ojo, fue la orquesta más importante en la historia de esta música, claro. Definitivamente. No la mejora. Sí. La más importante, que es distinto. La más trascendental, que es distinto. Totalmente. Pero también yo soy fanático, pero reconozco, soy objetivo. Trato de ser objetivo. Hay cosas buenas y cosas malas, pues también, ¿no? Sí, no, pero fue la más importante, definitivamente. Quien diga que no, también entiendo. Sí, pues. Es para el soco con un dedo. Es verdad, no hay. Y aparte, pues, el impacto que tuvo, pues, ahí, la locura que fue esa época. Una locura. Fue una verdadera locura. Y fue un poco injusto porque habían otras orquestas de otros sellos, pues, pero que lamentablemente era tan fuerte el monopolio, pues, que no se escuchaban. Ahora la gente está redescubriendo grabaciones de la época de otros grupos, pero en su momento, la verdad, ni se escuchaba, esa es la verdad, no se escuchaba. Claro. Y ahorita que estoy escuchando, ahora me pasan las orquestas de esa época, yo sinceramente no las he escuchado, ni sabía que existían, la verdad. Lo que era avasallador en ese momento, era una cosa... Un monopolio, pues. O sea, un monopolio con todo lo malo que se implica. Y Fania tenía todas las herramientas, ¿no? Más allá de tener a los artistas, ellos también tenían su programa con Polito Vega, por ejemplo, ¿no? Jerry Masucci. Entonces, por ahí trabajaban también con Latin New York y estaban en todos lados, pues, ¿no? El programa de televisión también, programa de televisión con Sanabria. la revista Latin New York, tenía y las distribuidoras de discos en Estados Unidos. No, claro. Tenían prensadoras de discos en Venezuela y en Panamá. O sea, todo el aparato, ¿no? Todo el aparato, todo el aparato. Todo el aparato, todo el aparato, así pues, y bueno, tuvimos bien pues. Gracias a ellos, la salsa se difundió, esta música se difundió. Claro. Bueno, es por eso que también Fania después llega a África y todo lo demás, ¿no? Y todos los demás conciertos también en Japón y etc. O sea, no estamos hablando de poca cosa. Incluso ¿sí? Sí, no, sigue, yo te hago la pregunta. Incluso hasta... Con toda la, si bien al comienzo hubo una resistencia en la compañía, pero incluso el resumen es que se le dio la oportunidad a Rubén Blades de hacer lo que quería también, es la verdad. Claro. Se critica mucho que Pedro Lázaro no había salido, pero salió al final, Igual, al final salió Maestra Vida en dos partes de carátula Gatefold todavía, Maestra Vida. ¿Qué hizo? La importancia de eso, la importancia. Bueno, después de vender millones de copias de un álbum, olvídate, pues no toda la gente estaba así, esperando lo que sacaran. Es verdad, sí, bueno. Claro. Acá nomás en Lima uno esperaba que salieran los discos de Fania. Incluso mi padre tenía un amigo, me acuerdo en esa época, en una disquera acá que editaba Fania, Sonoradio. Y yo, ya, mi papá nos fastidiaba, vamos a Sonoradio, y antes que cerrar el mercado, yo compraba los discos en la tienda, ya en la fábrica. ¡Qué bacán! Había que buscar todos los atajos legales posibles, pero atajos al fin. Más bien, y ahora justamente, Rigo, si por alguna, pues, no sé, por algo mágico que ocurra en tu vida, te dicen... en algún momento una persona que tenga la facultad de trasladarte al concierto del Cheetah o al estadio de los Yankees, ¿con cuál de los dos conciertos te quedas? Aparece sobre las 12 de la noche y te dice, Rigoberto, ¿a cuál de los dos conciertos quieres ir solamente para que lo vivas una vez en tu vida? No garantizo que lo vivas. El Cheetah. ¿Tú, Dani? El Cheetah, no hay otro. El Cheetah, bueno, ni modo, pues. ¿Tú no, Martín? ¿Tú cuál? No, yo voy un poquito más atrás. A mí siempre me gusta ser un poquito contreras, ya el público sabe. Yo me voy al Red Garden, voy atrás. Quiero ver cómo empezó todo. Y quiero escuchar la noche. Ya después de la noche, Martín... usted ya puede irse al otro lado. Yo me voy para La Habana y no vuelvo más. Bueno. A ver, si ves un genio así de lámpara que te pide esos deseos, a ver, ¿en qué sesión de grabación les hubiera gustado a ustedes estar? A mí me gusta. La mierda. Siempre, seguro. ¿En qué sesión de grabación? Sí. Está metido en los Alegro Stars. En la grabación que hacía. Claro, me hubiera encantado. La sesión de grabación, que arrancaban a las 12 de la noche y acaban a las 10 de la mañana. Sí, eso. Y le puedes ir a tomar un desayuno con Al Santiago y que me diga por qué. No, pero eso debe haber sido tremendo. Era tremendo. Tremendo, claro. Sí, de ahí. Esas sesiones de grabaciones, ¿cuándo terminarían? Empezaban el jueves y terminaban el lunes. Dios mío, yo era Santiago, Chole Palmieri, Ávila, Taco. Estoy buscando a Taco. Chombo Silva, Barry Roy. Chombo Silva, pero... ¡Qué miedo! Bueno, no estamos tomando nada, señores, por favor. No vayan a pensar que estamos volando demasiado aquí. Dani, mensajes finales. Entramos. Así es, muchacho. Jan Seda dice, la gran pregunta es, ¿quién fue la primera persona en brincar el cerco? Maribel Rodríguez dice, saludos señores Martín, Rigoberto y Daniel, aquí disfrutando de escuchar su magnífico programa, muchísimas gracias. Gracias a ti, Maribel, por estar acá en sintonía. Luis Rodríguez nos manda saludos de Puerto Rico. Luis Rendón dice, saludos de Colombia, el concierto del Yankee Stadium sí se realizó por completo, solo que el último número fue la última canción y el público se lanzó al escenario y lo acabaron. Más o menos, no sé. Luis Carlos Hurtado dice, saludos de Colombia para Rigoberto. ¿Cuál es la mejor orquesta de salsa? A ver, Rigoberto. Ay, Dios mío. Sí, contra la pared. A ver, yo he dicho siempre, me quedaría con el concepto del chita, pero ¿se han fijado en lo afiatada que está la orquesta en el concierto de Roberto Clemente? ¿Han escuchado mi gente? No, ya, mi gente, la afiatada que está la orquesta. Espectacular, sí. Claro. Está bien afinada la orquesta, orquesta de salsa, sí. Trompeta con trombones, puede ser, está bien afinadita la orquesta. ¿Para qué? Porque Fanny siempre desafinada, la verdad. Incluso en la grabación que salió de, que sacaron de la supuesta, el profesor Roberto Clemente, que no había salido, se supone, pero que había salido como Yankee Stadium, que básicamente la misma grabación, básicamente, ahí, bueno, se añaden coros, todo, pero la orquesta afiatada, la orquesta. Claro. A mí no, es que lo que pasa es que ahí se manejó un estándar en esa época de las orquestas muy bueno, ¿eh? No es que estas sean, todas eran más o menos, un detalle importante, todas las orquestas de la época eran básicamente, trabajaban los mismos músicos, se encuentra ese detalle también, básicamente. Por ejemplo, Nicky Marrero, ¿con quién no ha tocado, por amor del cielo? Estaba con todo el mundo, era igual. Los vientos, Puchibulón, Bomberito, Juancito Torres, Roberto Rodríguez, todos están más o menos dando vueltas. Los trombones igual, Realo Jorge, Luis Kahn, Papo Vázquez, Barry Roy, básicamente era la misma gente, básicamente, que trabajaba. Por eso ese sonido de Nueva York, eran básicamente los mismos músicos, básicamente. No, un grupo que tenga puro músico que no tenía nada que ver con las orquestas era raro. En Nueva York, me refiero, claro. A Nueva York, Nueva York. Todos tenían más o menos los mismos músicos, manejaban, básicamente. O sea, ahí la mejor orquesta, ¿no? Y siempre he dicho, no, que yo no creo que sea lo mejor o lo peor, ¿no? Cada uno es lo suyo. A mí me gusta, repito, la fan de Yankee, Roberto Clemente, suena bien la orquesta, suena muy bien la orquesta. Me gusta ese sonido, me gusta. Pero ¿tienes alguna que sea tu preferida, Rigoberto? Más allá de si es que no sea la mejor, pero tu preferida, una que tú prefieras escuchar. La vez pasada estábamos hablando, por ejemplo, contigo, Daniel, la orquesta de acompaña a Quintana en el tema Maestros Rumberos. Y esa orquesta, ¿cómo se escucha eso? Es una salvajada, dice básicamente la fana, ¿te das cuenta? Claro, una salvajada, Total. O si no, la orquesta que escuchan ustedes, ahí en un play de The Singer, Cho Feliciano, el tema Canta y Olvida tu Dolor, ¿escuchas esa orquesta? ¿Cómo se escucha esa banda? Dios mío, es increíble, pues. Sí. Y los músicos son básicamente quienes eran Papo Luca, Roberto Rogera, era la orquesta, básicamente, eran esos músicos. Básicamente, las grandes grabaciones de salsa de los 70, ¿quiénes eran las trompetas? Perico y Bomberito, de cajón. Trombones eran Mary Rogers, Louis Kahn, de cajón. Pianista en todas, Papo Jorge, también estaba ahí. Sí, básicamente la misma gente. Básicamente lo que manejaba la compañía. Básicamente, orquesta de salsa. Pero cada uno, bueno, acá hay gustos, son gustos, ¿no? Hay gustos. Escuchen este comentario, ¿eh? Carlos Rodríguez dice: buenas noches, no tuve el privilegio de estar en un concierto de Fania, pero sí pude ver al folclórico experimental en uno. ¡Hala! Ah, claro. Bueno, también ¿qué pasó con el privilegio? Claro. Como muy bueno, han tenido, pero también el privilegio de ver al Conjunto Libre, por ejemplo. Claro. Claro. Sobre todo la escena neoyorquina. Un saludo a Milagritos Moreno, hincha del Conjunto Libre, que recuerdo que celebró 15 años en Nueva York con el Conjunto Libre, gran amiga. Saludo para ella. Bueno, muchachos, ya estamos en la recta final, así que voy a mencionar rapidito y voy a agradecer a todas las personas que todavía nos siguen escribiendo. A Yanni Borrell, que dice: esto es entretenimiento, muchachos, la escuela. Gracias, mis hermanos, gracias a ti, Yanni, por siempre apoyarnos. A Luis Rodríguez por escribirnos, Frank López, Cristian Colmenares, Carlos Rodríguez, a Eduardo Lozano López, que nos ha escrito en varias ocasiones, a Luis Rodríguez, APR, que nos manda saludos, a Andrea desde Miami, a Luis Carlos Hurtado, a Luis Rendón, a Ian Seda, a Henry Cabarcas, a Eduardo Lozano López, a MC 212 Salsa Brava para ti, miembro de Salserísimo Perú, que le mandamos un abrazo grande, a Eusildes Vázquez Alvarado, a Frank López, por acá a Bravo de Verdad 1984, a Luis Alberto González, a Carlota Gildemeister, que también nos ha escrito en varias ocasiones. Ay, ay, un abrazo para Carlota, gracias. A Daniel Villalba, a Purple Bonsayán, 29, miembro también de Salserísimo Perú, que nos pregunta: muchachos, ¿cuándo va a salir el documental del Cheetah? Hasta ahorita lo estoy esperando, ya va a salir ya Purple Bone, no te preocupes, estamos ahí afinando detalles para que tengan un trabajo, pero ahí, finísimo. Pedronel nos manda saludos, que nos manda saludos de Bogotá, Colombia, también un abrazo para él. En tiempo de salsa, el maestro Tommy Olivencia Jr. también, y para Héctor Miranda, muchachos. Así es, y un saludo también, permíteme, Dani, para Gregorio Brignoni en Puerto Rico, percusionista de La Potente y que siempre está en sintonía de El Bueno, El Malo y El Feo. Rigoberto, entremos a tus despedidas, mensaje final, reflexiones. Sí, pues acá espero que hayan disfrutado el programa, acá 49 años del concierto de Yankee Stadium, fallido en el sentido que no se completó el show, solamente son 5 canciones que se grabaron. ¿No? Pero importante por lo que significó para la compañía y bueno, lo que significó para la salsa. Y no se olviden, este sábado 17 de septiembre, Club Long Tenis. Voy a pasar lista personalmente, otra en la puerta. Buena salsa, 2 orquestas, homenaje a Papu y su combo, la primera trombanda del Perú y de América Latina, si no me equivoco, corrígeme si me estoy equivocando por favor, la primera trombanda de América Latina fue... Estuvo en el Perú, en el Callao. Así es. Este sábado, 17 de septiembre, no se olviden. Long Tenis y nos vemos. Así se goza. El primer evento de Salserísimo Perú, muchachos. Todos están invitados. Ya saben que para más información, escribir al más 51 912 087 477 912 087 477. Anteponiendo el código del país 51. Martín. Sí, y un saludo muy especial para Liliana Urrego, que ayer estuvo celebrando su cumpleaños en Colombia hasta el amanecer. Ha bailado y hasta se quedó sin tacones de tanto bailar. Ay, un abrazo para Lili, querida. Y nada, que la pase muy bonito y que la siga pasando bonito esta semana. Muchachos, ya nos vemos entonces hasta el próximo domingo. El 17 de septiembre, antes de este domingo, pero no se olviden de adquirir sus entradas. ¿A qué número, mi querido Dani? 912-087-477, donde el malo, ojo a todos, a los que están viendo, el malo de 6 a 7 va a programar la música. Eso no se lo pueden perder. Esto una vez en la vida nada más lo van a ver. Firmando autógrafos también. Tomándose fotos. Rigoberto, ¿vas a firmar autógrafos ese día o cómo es? Nada, muchachos. Nos vemos entonces el próximo domingo. Chao, chao. Chao. Boom, para, para.